Saludos, raza, señores pescadores, su amigo más, su amigo Ernesto, con un video más para el canal de Lanza, Captura y Libera. Les presento mis bendiciones. Itzae. Ah. Alison. Sí. Sí, hola. 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 Bueno, señores, pues solo para decirles que en la mañana grabé un pequeño video para darles un review de mi nuevo kayak, el Old Town Predator de pedales. Es un pequeño review, he visto muchos reviews, pero la mayoría de ellos son en inglés. Así es que yo traté de hacer un pequeño review de lo que viene siendo el kayak en español, por si hay algún interesado que le interese comprar alguno de esos, sepa más un poquito sobre lo que va a comprar. Y pues nada, espero que les guste el video y nos estamos viendo en la próxima edición, señores. Pues aquí está, señores, miren nada más. Chulada de kayak. Bueno, y voy a empezar con el compartimiento, que es de lo que muchos de los que explican en inglés les gusta. Y sinceramente, pues sí, es algo muy, muy eficaz. Aquí puedes guardar prácticamente todo. Tengo mi chaleco. Este kayak ya viene incluido con una mochilita para guardar la batería. Así que en caso de que quieras colocarle un fish finder. Y pues nada, viene con los bungee cord, que son muy buenos para atorar algo aquí encima también. De los pedales ni hablar, una belleza. Son bastante rápidos que hacen a este kayak. Tiene todo esto que viene siendo como velcro, algo así. Es muy difícil que te resbales en esto, se atoran de muy bien, los zapatos se detienen bastante bien ahí. Y de los huecos, todos los Old Town vienen con los tapones. Todos traen tapones, de hecho traen uno de repuestos en caso de que pierdas alguno. Traen uno de repuesto. Viene con todas estas bases que ya están listas para colocar algo. Si quieres taladrar, aquí puedes taladrar. Si la dañas, simplemente la reemplazas, quita los tornillos, pones una nueva. Esta cosa, cuando lo compré, fue lo que único que le faltó. Se les perdió en la tienda, no sé qué pasó. Así es de que le falta el... No afecta nada en el uso del kayak, pero le falta la bolita que lleva aquí para dirigir el kayak, pero igual no le pasa nada. El asiento súper cómodo, señores, súper cómodo el asiento que es. ¿Qué más? Cuenta con esta cosa que es otro bungee cord, que es para, puedes poner tu caña o tus remos. Bueno, en realidad este es el que es para los remos, para poner el remo, pero igual aquí lo puedes colocar rápidamente, o puedes colocar una caña, igual ahí se detiene. Cuenta con más plataformas para taladrar ahí lo que quieras colocar, algo, los portacañas, uno de cada lado. De hecho tiene otro enfrente, que esto es nuevo, es los Old Town de antes no lo tienen, ese es nuevo. ¿Qué más? La silla se recorre igual, todos estos de aquí son para recorrer la silla y ajustarla a tu tamaño para que alcances los pedales. La parte de atrás, los más bungee, igual toda la parte esa de aquí es súper honda. Ahí bien puedes poner tu caja de tus señuelos, una hielera, algo ahí. Es muy difícil que se salga, es demasiado honda esta parte de aquí. En el asiento igual, atrás contamos con la bolsa para echar un montón de cosas, todo lo que se te ocurra aquí dentro. Igual debajo del asiento viene con un compartimiento extra aquí, donde fácilmente te caben ahí muchos señuelos, cajas. Igual estos de aquí tiene otros compartimientos donde puedes colocar más señuelos, cualquier tipo de cosa que puedas llevar ahí. El rotor, totalmente diferente a los anteriores del Old Town. Totalmente diferente, aquí está, señores, miren. De hecho cuenta con esto que viene siendo una agarradera, trae su agarradera aquí abajo.
para agarrarlo a dos manos, pero igual este lo puedes usar como una agarradera también. Este que es para bajar el rotor de atrás, cuenta con un portavasos para tu café en la mañana cuando sales tempranito a la pesca. Y pues prácticamente eso es todo, señores. Una belleza de kayak. Ah, mentiras. Cuenta con esta cosa. Esto también es otro compartimiento que es para... Este es a prueba de agua. Aquí no entra agua y tiene bastante, bastante espacio para meter tus llaves, tu celular o cualquier cosa que se te pueda mojar, porque es a prueba de agua. Y igualmente debajo de la silla tiene otro compartimiento que igual sirve para guardar más cosas. Prácticamente todo el kayak por dentro es hueco. Tiene bastante espacio, puedes guardar cosas a todo alrededor del... Digo, todo lo que viene siendo dentro del kayak. Y por la estabilidad y el peso no te preocupes, porque tiene una capacidad de casi 500 libras este kayak. Una belleza. Ya lo saqué su primera vez al agua esta semana que pasó. Fue su primera vez en el agua y me quedé totalmente sorprendido con la velocidad, estabilidad, prácticamente todo. Totalmente enamorado de este kayak, señores. Ahí está.